nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos la Eucaristía con mucho gozo. Especialmente en este domingo hacemos oración por todos los misioneros. Domingo Universal de las Misiones. Pidiendo al Señor que regale su espíritu de fortaleza y sabiduría a toda su Iglesia para ser fieles testigos del Evangelio. Pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que te compadeces de nuestras debilidades. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has sido probado como nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que has dado la vida en rescate por todos. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Primera lectura del libro de Isaías. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. Él justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho
y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios. El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Hermanos, no debemos confundir lo que es la gloria con lo que es la vanagloria. Podríamos decir que de eso trata el Evangelio que acabamos de leer. Estar atentos. Una cosa es un anhelo de gloria
puesto por Dios en el corazón, y otra cosa es el anhelo de vanagloria. El texto nos dijo que dos famosos, conocidos, insignes discípulos se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, hermanos. Y le dijeron con tono firme: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó Jesús: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Podríamos decir que es una escena bastante bochornosa. Nuevamente tenemos a los discípulos muy lejos de los pensamientos de Jesús. Los evangelios, además de relatarnos la vida de Jesús, son también un testimonio del camino de conversión que los discípulos tuvieron que realizar. Y nos hace bien leer los evangelios y conocer ese proceso de conversión, porque nos ayuda para nuestro propio caminar cristiano. Todos experimentamos que no se es cristiano de un momento a otro, no se es cristiano de golpe, no se es cristiano de la noche a la mañana. El cristianismo requiere un esfuerzo, requiere paciencia y sobre todo requiere una humilde confianza en la gracia de Dios. Si recordamos, antes de esta escena, Jesús les había dicho a sus discípulos ya tres veces, que iba a Jerusalén a morir en las manos de los sumos sacerdotes, de los fariseos y de los escribas. Jesús, pensando en dar su vida, decidido hacia Jerusalén por amor. En cambio, los discípulos, humanamente, movidos por un deseo de gloria, deseaban los primeros puestos, a la derecha y a la izquierda, como si el reino que Jesús nos presenta, el reino de Dios, fuera como las cortes de los soberanos de Medio Oriente o inclusive algunas cortes de hoy, donde está el rey y a su derecha y a su izquierda los dignatarios más importantes. Jesús no les llamó la atención, tampoco se molestó con ellos, sino que decide hacer un camino con ellos para que puedan descubrir que ese anhelo de gloria bueno y puesto por Dios en el corazón humano, ese anhelo de querer aportar, ese anhelo de querer ser querido, ese anhelo de poder dar de nuestra vida a la sociedad algo de valor, ese anhelo bueno es muy distinto al deseo de vanagloria. Ya viene este tergiversado por el pecado. Ese deseo de vanagloria que se presenta cotidianamente como una fuerte tentación. Recibir honores, recibir poderes, recibir cargos. Hoy diríamos recibir me gusta o likes, o estar allí para aparecer en todas las fotos posibles en las redes sociales. ¿Qué es lo que hace Jesús para que sus discípulos puedan comprender la diferencia entre la gloria que Dios quiere y la vanagloria humana? Lo primero que hace es dejar que estos discípulos, Santiago y Juan, le cuenten lo que deseaban. Que pudieran expresar con sus propias palabras ese sueño que albergaban en su corazón. Jesús, aún sabiendo que lo que deseaban no era del todo puro, pero que escondía una chispa de verdad, un poco de belleza, los escucha y les deja expresarse. Es importante en nuestra oración
ese primer paso, contarle a Jesús nuestros sueños, tal cual como están en el corazón, sin miedos ni vergüenzas, contarle a Jesús nuestros sueños. Él nos escuchará pacientemente. Pero luego viene un segundo momento en la oración, porque si nos quedamos solo en el primero de contarle a Jesús nuestros sueños, sería un monólogo absolutamente autorreferencial, con el yo puesto en el centro, en primer lugar. En cambio, la oración es distinta. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer silencio y escucharlo. Escucharlo a Él, para poco a poco ir comprendiendo ese sueño que Él tiene de humanidad plena para nosotros. Para poco a poco ir soñando con Él. Los sueños de Jesús para con nuestras vidas son impredecibles. Y hay que estar atento, porque los nuestros, si no son los sueños de Él, se transforman en pesadillas. Jesús, después de escucharlos, les pregunta: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con que me voy a bautizar? En el fondo les está preguntando: ¿podéis asimilar lo que yo voy a vivir, morir en la cruz? ¿Podéis ir hasta el final en el seguimiento de mi persona, hasta donar la vida? Ellos con sensatez dijeron: podemos. Y no estaban equivocados. De hecho, el cristianismo y seguir a Jesús es algo verdaderamente humano, que con la gracia de Dios es posible. Es difícil, sí, y en el mundo que nos toca vivir quizás un poco más o bastante más, pero es posible. Los otros 10 discípulos estaban allí mirando esta escena. ¿Y qué les sucedió? Se indignaron, se molestaron. Pero no porque comprendieron lo equivocados que estaban Santiago y Juan, todo lo contrario, sino que ellos también querían esos primeros puestos. Ellos también querían esa vanagloria. Ellos también tenían ese deseo tan errado en sus corazones. Nuevamente Jesús, maestro bueno y paciente, lo sabía. Y aprovechó la oportunidad para mostrarles entonces a todos sus discípulos en qué consiste esa gloria que Dios quiere, en qué consiste esa gloria que desea para nosotros la humanidad, para cada hombre y cada mujer de este mundo. Gloria que ciertamente está muy lejos de aquella humana, de aquella vana gloria de recibir pleitesía, honores, insignias y tributos por el poder que se ostenta. ¿Cuál fue la frase de Jesús? Dijo así: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria humana que Él sueña para nosotros y para la que fuimos creados. Es aquella gloria fundada en el amor y que se expresa en el servicio, hasta el punto de llegar a hacerse esclavo de aquel que tenga alguna necesidad que podamos nosotros ayudar. Lo que caracterizaba al esclavo en aquel tiempo era que el esclavo sabía que su vida pertenecía a su amo, pertenecía a su patrón.
Por eso Jesús tomó esa imagen. El amo, el patrón de nuestras vidas. El amo, el patrón del cristiano, es el prójimo. En especial los más necesitados de este mundo, en quien Cristo está presente de un modo privilegiado. Recuerdo un santo muy querido en mi país, San Alberto Hurtado. Tenía esto tan claro, que a cada persona que llegaba, la saludaba con un diminutivo y le decía: ¿cómo está, patroncito? ¿Cómo está, patroncita? Porque sabía que quien tenía al frente su prójimo necesitado era su patrón, era su amo. Su vida le pertenecía a las necesidades del otro. Amarnos, servir y satisfacer las reales necesidades de los hermanos marginados de la sociedad es la gloria que Dios quiere, tanto para Él como para nosotros. Todo el Evangelio con la vida de Jesús es la radiografía de un Dios cuya gloria es servir, haciéndose esclavo de la humanidad. Toda otra imagen de Dios que lo presenta el lejano, fastuoso con coronas de oro, joyas o cortes imperiales, todas esas imágenes son fantasías humanas que proyectan en él una vana gloria muy equivocada. Santiago y Juan, estos discípulos que se acercaron a Jesús en esta escena tan bochornosa, deseando los primeros puestos, y además todos los demás discípulos, finalmente lograron sintonizar sus sueños con el sueño de Jesús para ellos. Comprendieron que ese anhelo de gloria palpitante en el corazón humano no se satisface con la vana gloria tan efímera. La gloria de la humanidad no es otra, no es distinta que la de Jesús. Y esta se mostró en plenitud en la cruz, máximo testimonio de amor. Tristemente, a veces sucede que para muchos la vida se transforma en una pesadilla. Es quizás el resultado de construir una humanidad tan lejos de los sueños de Dios. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos oración por toda la Iglesia, especialmente por el Papa y por todos los misioneros del mundo, para que el Señor Jesús regale a los misioneros su espíritu de sabiduría, de fortaleza. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestra parroquia, aquí, para que nosotros también con nuestro testimonio de vida, de servicio hacia el prójimo, podamos ser verdaderos misioneros, testigos del Evangelio de Jesús. Roguemos al Señor. Seguimos orando por la paz. Que el Señor fortalezca a quienes sufren el flagelo terrible de la guerra.
y para que los corazones que están tan endurecidos en la toma de decisiones por el camino del diálogo puedan abrirse al perdón, a la paz. Roguemos al Señor. La ambición de algunos por los primeros puestos produce también mucho sufrimiento. Muchos pueblos sufren a causa de ello. Familias a veces se producen divisiones, también problemas laborales. Que el Señor nos regale humildad. Pidámosle a Él que nos regale sencillez y que en vez de buscar los primeros puestos, busquemos el último como Él nos invita, humildemente en el servicio. Roguemos al Señor. Acoge, Padre bueno, todas nuestras intenciones y las que están en el corazón de cada uno de tus hijos e hijas presentes en esta Eucaristía. Te lo presentamos todo por Jesucristo nuestro Señor. Los sobres que están sobre los bancos indican que toda la colecta de las misas de este domingo va destinada a las obras misionales pontificias. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. En el
cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Juan José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestro hermano Josep María Roura, que se durmió en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión de todos, con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por las turbias aguas y me sienta débil o en soledad, a tu lado yo tengo confianza, tu firmeza me acompañará, yo creo en ti. Jesús, Eucaristía, la inmensidad presente en el altar, tu amor por mí me vuelve la alegría. De mano de María, aquí estoy para no hace falta que diga palabras, conoces mis pensamientos, ante ti se desnuda mi alma, creo en
es Eucaristía, la inmensidad presente en el altar. Tu amor por mí me vuelve la alegría. De mano de María, aquí estoy para adorar. De mano de María, aquí estoy para adorar. Adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él os puede sostener. Solo Él los puede sostener. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordar simplemente que el martes es la memoria de San Juan Pablo II. Así también el jueves 24 es la memoria de San Antonio María Claret. Dos santos muy queridos. Y la invitación habitual del día jueves a las 20:45, después de la misa de la tarde, a la meditación y el estudio de las lecturas dominicales. El Señor esté con vosotros. Y que por intercesión de la Virgen María os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi enseñes a rezar, hazme transparente.